La Tierra. Un día me vi en un desierto débil y sediento, sediento de tus besos y con ganas de reconfortarme en la dulzura de tu cuerpo. Caminaba solo por el desierto, anhelando que se me cumpla un gran deseo, el de llegar a una hermosa Tierra para poseerla. Alcé mi clamor a Dios, rogándole que se me cumpla mi petición. Pero me hace atravesar todo este desierto para que así yo pueda llegar a lo que quiero a una hermosa tierra que es mi gran deseo. Pero siento que casi me muero, cansado, hambriento y sediento. Me esfuerzo y sigo con mucho esmero, desfallecido ya casi sin fuerzas. Te vi a lo lejos. Era como ver un oasis en el desierto, llenando de esperanza y de vida mi corazón. Tú eres mi deseo, y en mis oraciones tú estás dentro de mis peticiones. Justamente al llegar donde tú te encontrabas, la noche llegó y la fría soledad me rodeó. Extendió sus brazos para envolverme en su presencia. En ese momento, deseé cubrirme con tu cuerpo, para que con tu amor me brindes tu calor, que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Me acosté en el suelo y observé el nocturno cielo. Ahí miré tus ojos, bellos, en forma de estrellas como dos luceros. De repente, a lo lejos, veo una luz. Se me acercó e iluminó a mi alrededor. Me mostró que no eres una ilusión, eres una realidad. Al percatarme de esto, rápido sacié mi sed con tus besos. Me cubrí y me reconforté en la dulzura de tu cuerpo. En ese momento el frío de la soledad desapareció porque tu cuerpo me envolvió con tu amor, brindándome mucho calor. Me acosté sobre tus pechos. Y al mirar nuevamente al nocturno cielo y ver tus ojos como dos luceros, me di cuenta que no estaba solo, porque tú me miras desde lejos, esa luz que me iluminó era Dios, y yo estando con nuevas fuerzas y contento, le pregunté a Dios, Señor, ¿cuál es la dirección que he de tomar para ir a la tierra que he de llegar? Y el Señor respondió, ¿no te has dado cuenta? Ya has llegado a ella. Y mirando a mi alrededor pregunté, Señor, ¿dónde está? Y el Señor me dijo, Es tu mujer la tierra que has de poseer, es la tierra que yo te entregué. Yo, sin entender, al Señor le pregunté, Señor, explíqueme para comprender. Y el Señor de esta manera me explicó, Durante mucho tiempo me has pedido un gran deseo, y yo antes de dártelo, y sé que pasarás este desierto para que así te prepararas a recibir tu anhelo. Pues aquí está. Es ella. Tú la amarás. Por medio de ella te reconfortarás. Y para que no te abrace la fría soledad, con su cuerpo te cubrirás. Cada vez que tengas sed, con sus pechos te alimentarás. Te podrás acostar entre sus sombras. Y así podrás descansar. Desde lejos ella te observará. Para cuando le pidas ayuda, ella te lo dará. En ese momento la observé y exclamé, Señor, pero es mi mujer. Y el Señor exclamó, Sí, así tú la bautizaste y cada vez que la llames te acordarás por lo que pasaste para recibir la tierra que tanto deseaste, esta tierra de nombre tu mujer.